Ya estamos de regreso aquí en nuestra mesa de zona de juego, que ya un día me corrigió Luis Omar, que no es mesa de zona de juego. En la zona de juego ya estamos aquí de regreso para platicar de abejas que, a diferencia de León, digo, eso sí es curiosamente, digo, abejas que retoma el buen paso dentro de lo que es la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, con dos victorias ante un equipo que no era nada sencillo, Luis Omar. Uh-huh. Digo, no sé tu opinión, igual y para ti es sencillo, Mineros, pero... ¿Qué piensas de las dos exhibiciones que da Abejas, donde ya dio como muestras de un poquito de mejoría, ¿no? Ya se ve otro equipo, sí, Abejas. Sí, así como constantemente muy buena parte de la afición, en ocasiones a lo mejor ya no se le hace tan raro escuchar perdieron las Abejas. es una realidad, la afición lo ha demostrado sobre todo en redes sociales. Pues hay que decirlo, ¿no? Y hay que darle el valor que es estos triunfos. ¿Por qué? Porque pues el equipo de Mineros, a pesar de que pues en años anteriores no era un equipo que figuraba en los primeros planos, para este año pues no por nada pues es el sublíder, ha sido líder general en varias jornadas, le ha peleado a equipos que pues históricamente han estado siempre en los primeros planos, como Fuerza Regia, Toros, el propio caso de Soles de Mexicali. Y a esta serie contra Abejas llegaba como el mejor equipo local de toda la temporada. En 12 partidos solamente habían perdido un juego, que fue, si no me equivoco, contra Fuerza Regia. El campeón. Ahí en el auditorio Marcelino González, en Zacatecas. Entonces, de ahí la relevancia del equipo de Abejas, ¿no? Abejas, también hay que decirlo, llegaba a esta serie con solamente una victoria en los últimos 10 partidos. Uh-huh. O sea que todos los pronósticos estaban en contra del conjunto de Abejas de León. Y bueno, se plantaron las noches del jueves y del viernes para ganar los dos partidos. Unos partidos muy, muy cerrados. Me parece en el segundo Abejas pudo haber tenido mayor comodidad, pero aunque a final de cuentas también se vivió dramático, pero a final de cuentas las dos fueron victorias, ¿no? De destacar los aportes principalmente del jugador que llegó hace algunas semanas, Emanuel Okoye. Okoye, que de hecho tuvo, digo, en el primer partido tuvo doble-doble, hizo... Uh-huh. En los dos partidos. 12 rebotes. En el primer partido fueron 23 puntos. Fueron 23 puntos aportó. Y 17 rebotes. Y en el segundo partido 12 rebotes y 15 puntos, si no me equivoco. Los dos partidos tuvo doble-doble. En el primer partido el resultado fue 81 puntos contra 79, victoria para Abejas, y en el segundo 75-71. Uh-huh. Eso es el aporte a la defensiva y también a la ofensiva de Okoye, y a la ofensiva específicamente lo de Rey Larry, ¿no? Que en el segundo partido anotó 29 puntos. Me parece que lo más... De repente agarra todavía más nivel. A mí me parece que era una cuestión de acoplamiento, digo, fue muy... repentino. Uh-huh. La salida de Pledger, de King. Y estos jugadores, fíjate que llegaron y te voy a ser honesto, yo al principio cuando vi Okoye dije, a lo mejor es un jugador que va a ser un poco lento para lo que está jugando Abejas, eso era lo que yo me imaginaba. Este Gregory Smith que lo estábamos viendo aquí, uh-huh, en imágenes, me parece que desde que llegó mostró que tenía, uh-huh, que tiene la calidad, aparte que conoce la liga, ya había estado anteriormente aquí en otros equipos. En el caso de Okoye, como que fue una cuestión de adaptación a la liga y como que empezó a mejorar y a demostrar, sobre todo en los rebotes. Me parece que tener dos jugadores fuertes como él y como Larry para, uh-huh, el tema de rebotes es importante. Y Tomás Sánchez, que estamos viendo aquí en la imagen, también se comportó muy bien con las asistencias. Fue líder de asistencias en los dos partidos este jugador. Y bueno, al parecer Abejas puede tener un buen cierre de torneo. Vamos a ver, porque todavía le vienen partidos muy difíciles. Sí, sí, sí. Y la clave va a ser la conjunción del equipo. Porque, por ejemplo, un jugador como Eder Zúñiga, que es su tercer año con Abejas, en lo personal me parece un buen jugador, pero que le falta siempre en la hora definitiva, cuando hay que tomar decisiones trascendentales, por ahí de repente no siempre toma las correctas. Y para estos partidos, específicamente en el primero, fue muy importante su participación, a pesar de que en los números no se vieron, no tuvo una cantidad importante de puntos, tal vez tampoco de asistencias, pero por él siempre pasaba la pelota. Y un número muy, muy, muy importante que pocas veces se ve es la cantidad, la ventaja que tiene un jugador en su equipo cuando él está en el campo, uh-huh, ¿no? De los 5 titulares de Abejas en el primer partido, a pesar de que Abejas ganó, los 5 titulares tuvieron números negativos cuando estuvieron en la cancha, tomando en cuenta que no todos estuvieron los 40 minutos en el tiempo, sobre la duela, ¿no? Y Eder Zúñiga en 32 minutos aproximadamente fue una diferencia positiva de más 18. Es decir, cuando él estuvo en la cancha,
Abejas ganó por 18 puntos de diferencia. Cuando él salió, Abejas perdió. Negativo. ¿No? Entonces, esa estadística que pocas veces se ve es muy, muy, muy importante. Y de ahí la importancia que tiene un jugador como Eder Zúñiga. Que insisto, pues, en los últimos partidos sus números no han indicado esto. No, pero el aporte que tiene. Por ejemplo, también tiene elementos, como dices, de repente puede venir el de la banca, Juan Ramírez, que también ha tenido buenas actuaciones. Tiene alguna opción de repente de jugar también con Isaías Robles. Son jugadores que pueden venir de la banca y pueden aportar. Y sobre todo que Abejas aprendió la lección y supo cerrar partidos, porque venían en los partidos anteriores, esos que señalas, eran partidos que venían ganando y de repente en el último cuarto se les iba la victoria. Ahora, aunque se emparejaron, de uh-huh. hecho, Mineros los empareja en el último periodo. Sí, sí, sí. Esta vez sí, Abejas supo manejar mejor el partido y finalmente se lleva esta victoria. Tanto sí, y son dos victorias que aportan mucho a la confianza. ¿Por qué? Porque mañana, martes y el miércoles tienen una visita muy complicada. No van a disputar los partidos que quedaron pendientes de la semana pasada ante Soles de Mexicali por la participación de estos en la Liga de las Américas. Uh-huh. Entonces, hoy el equipo ya está en Mexicali. Está en Mexicali. No, ni siquiera regresó acá al Bajío. De Zacatecas se fueron directo a Mexicali. E insisto, mañana y el miércoles, ahí en el Auditorio del Estado de Mexicali, pues van a tener estos dos partidos, ¿no? Entonces va a ser importante, es un otro rival complicado, porque bueno, Soles de Mexicali en este momento es segundo lugar general, bajaron al equipo Capitanes, de Mineros. Capitanes es líder. Los tres tienen 21 triunfos, así que bueno, pues son los equipos que comandan esta liga, ¿no? Entonces Abejas ya demostró que le puede ganar a estos equipos, ya lo hizo los dos encuentros con Mineros, y ahora tratará de dar la sorpresa de nueva cuenta ahora ante el conjunto de Soles. Pues vamos a ver, ojalá que le vaya bien a las Abejas para que se puedan meter en playoffs. Están a dos, partidos, no es mucho. Por supuesto que gustaría que estuvieran más arriba, ¿no? Pero están a solamente dos triunfos de meterse al octavo lugar, último sitio que da pase para los playoffs. Muy bien, Luis Omar, pues también tenemos información de mieleras que sabemos. También ahí estás, refuerzos de mieleras, ¿no? Ya mandos y conjuntándose el equipo para lo que va a ser esta nueva temporada, ¿no? Así es, ya con la confirmación de por lo menos dos jugadoras, el caso de Marta Castillo y de Alejandra Sánchez, que han sido parte fundamental del equipo en las últimas temporadas, sobre todo Alejandra Sánchez, que formó parte del equipo en los dos campeonatos obtenidos en 2015 y 2016 y en el subcampeonato del año pasado en 2017. Que déjame agradecer, te interrumpo un poquito para agradecer la cortesía de Deporte Digital por sus imágenes de este partido, de este resumen. Así es. Y bueno, en estos días ya se va a estar confirmando las jugadoras. Se va a mantener la base, ¿no? De jugadoras mexicanas, jugadoras como Frida González. Por ahí se podría dar el regreso de Marta Camacho, esta jugadora seleccionada mexicana durante varios años, que el año pasado no estuvo porque sufrió una... la operaron de la rodilla, entonces estuvo en su rehabilitación y no pudo formar parte del equipo en la temporada, pero para este año va a regresar. También estará por ahí Giovanna Tapia, y vendrán por ahí algunas incorporaciones importantes, ¿no? Que van a tratar de aportar y de tener formar un cuadro relevante, ¿no? Que bueno, regrese a la final, en caso de que Mieleras llegue a la final, sería su cuarta final. Que el año pasado se quedó un pasito, ¿no? Del uh-huh. título, pero después de haber dominado prácticamente la liga uh-huh. en los años anteriores. Sí, sí, sí. Entonces, la intención es esa, ¿no? Regresar a la final y bueno, recuperar el cetro. Así que, pues, habrá que estar al pendiente. La liga comienza el 17 de febrero con Mieleras como visitante, y los primeros partidos aquí en Guanajuato van a ser la siguiente semana, que serían 24 y 25 de febrero. Así que, pues, estar al pendiente de lo que viene para el equipo, ¿no? Muy bien, Luis Omar. Pues para no cambiar cambiamos de deporte, pero no cambiamos de género. También las señoritas de la selección mexicana sub-20 hacen historia este fin de semana y se llevan... pues ganaron el torneo del premundial, ya habían calificado desde el duelo contra Canadá, ahora le ganan la final a Estados Unidos en penales 4-2, y no es cualquier cosa, o sea, pudieras pensar, bueno, pues es un premundial, es sub-20, pero no es cualquier cosa porque se enfrentaron a la selección que no solamente es más fuerte del continente, del mundo, es la selección más fuerte del mundo, le ganan a Estados Unidos, y finalmente siempre está esa sombra, ¿no? Para la selección femenil de México de estar siempre
pues peleando con Estados Unidos, ahora se da un paso importante, aunque es en una categoría menor, me parece que es un triunfo relevante, ¿no? Es histórico el triunfo de las chicas de dirigidas por Christopher Cuellar. Han sido pocos los triunfos uh-huh. oficiales en la rama femenina. Norma Palafox. Si no me equivoco, ha habido 3 o 4 triunfos, y casi todos han sido en premundiales. Sin embargo, este fue en una final, ¿no? Entonces, la verdad, el logro es muy importante para México, que bueno, ya había conseguido el pase al Mundial Sub-20 cuando le ganaron las semifinales a Canadá, que también le ganaron en penales, ¿no? Y al ganar el título, bueno, pues aparte le ganan a Estados Unidos y se confirman como campeonas de CONCACAF. Y aparte, ¿no? Sabes que no sé qué tanto tenga que ver también que hayas hecho la liga femenil, porque hay un fogueo ya de las muchachas en el fútbol en a nivel ya competitivo de fuerza, ¿no? Que ese fogueo en Estados Unidos lo tienen a nivel universitario, o sea, sí. Ellas juegan a nivel universitario y ahora no sé qué tanto sea fruto esto uh-huh. de la liga femenil, me parece que podría ser también eso. Yo creo que sí, tema aparte es todo esto de si les pagan bien, si les pagan mal, si se merecen un aumento. Eso, por supuesto, que hay que tenerlo en el ojo, ¿no? Tú te mereces un aumento. Hay que estar al pendiente de eso, sin duda alguna. Pero, pues, a lo mejor bien enfocándonos un poquito ahorita en lo deportivo, sin duda alguna el hecho de que haya una liga es importante, ¿no? Porque semana a semana están jugando. El entonces fogueo eso les da fogueo, las mantiene en forma y, sobre todo, no nada más en lo físico, sino también en lo mental, ¿no? O sea, están acostumbradas a la competencia semana a semana. Uh-huh. Entonces llega un torneo de esta índole, con este nivel, con esta exigencia, y bueno, pues las muchachas van a estar más que preparadas, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante. Sí, insisto, sí hace falta que las muchachas tengan mejoras económicas y todo eso, pero ya, bueno, la obtención de este campeonato ya es un paso más, ¿no? Ya es el reflejo de este trabajo que tiene pues menos de un año ya consolidado, ¿no? Con la conformación de la liga, pero bueno, pues de a poco hay que irlo, por supuesto, lo difícil va a ser mantenerlo, ¿no? Pulirlo y mantenerlo. Ya casi se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero ir sin mencionar que comenzó ya, señoras y señores, el deporte más bonito que existe en el mundo, el Mundial de Rally, y este fin de semana Sebastián Ollier. Sé que es mi pronunciación de francés. Sebastián Ollier se llevó la primera victoria en Monte Carlo. De principio a fin se llevó el rally Luis Omar. Tuvo uh-huh. una muy buena participación el campeón del mundo que inicia muy bien en esta competencia para tratar de mantener el título. Por ahí le estuvieron peleando Tanak, que ya cambió de equipo, ya no está en Ford, ahora él forma parte de Toyota. Y Yarimati Latvala también, que se sube al final al podio por un error de Sapeca Lapi. El piloto que es más lápido de todo el rally. Anda con todo Sapeca Lapi, nada más que por ahí se me emocionó en el tramo 16 y desafortunadamente se cae hasta la séptima posición, uh-huh. se estampa en un banco de nieve y bueno, lo aprovecha Yarimati para meterse ahí, pero Toyota dando un buen espectáculo, una buena pelea en el, uh-huh. en el rally de Monte Carlo. Vamos a ver en la nieve cómo les va. Tiene a 3 pilotos muy capaces, que son estos 3 que mencionamos, uh-huh. Tanak, Yarimati y Lapi, son pilotos muy capaces sobre esta superficie nevada, y pues Ollier, vamos a ver si puede mantener el ritmo, porque el año pasado le costó trabajo. Sí, a ver cómo le va al francés. Hay que recordar que también regresó Loeb. Va a estar en algunas... Va a estar en México. Entonces, si bien a lo mejor va a ser complicado que tenga esa autoridad que tenía hace algunos años, ¿no? Hace pues, prácticamente 10 años, ¿no? Uh-huh. Pero va a ser interesante para la competencia, ¿no? Y sobre Toyota, pues me parece una buena tercia de pilotos. Lo de Sapeca Lapi, bueno, pues sin duda alguna... A mí me parece... Siento que durante todo el año, si mantiene la concentración, va a ser el que le pelee a... No, va a ser Sebastián el piloto Ollier. Del año, fíjate, lo estoy diciendo. Desde el año pasado... A lo pasado, mejor no es el campeón, diciendo, pero sí puede ser el va piloto Va a ser el piloto del año. Del año, va a ser revelación y por me su, parece... Por su progreso, por su... Lapi va a dar mucho de qué hablar aquí uh-huh. en México, vas a ver. Ahorita, bueno, pues me parece que pues le costó, ¿no? Esa experiencia de no estar en este nivel... Se vio, ¿no? Mira, ojalá que aprenda de Yarimati, porque Yarimati siempre fue un piloto, siempre ha sido un piloto muy rápido, demasiado rápido. Y que siempre estaba a la sombra de pilotos como Loeb, ¿no? Ollier. Pero más que a la sombra de ellos, me parece que era víctima de su propia mentalidad. O sea, porque siempre iba rápido y con Yarimati era o gana o choca.
O sea, no puede ser diferente. Me parece que aquí, si Lapi logra controlar eso, me parece que es un piloto, digo, y no sé si vaya a decir alguna barbaridad, pero me parece que es mucho más rápido de lo que era Jarimati en sus buena, en sus buenos tiempos. Tiene un buen coche y pues ojalá que pueda hacer cosas importantes. Lo bueno es que le va a dar sabor al rally, ¿no? Le va a dar sabor al caldo. Le va a dar mucho sabor al caldo. Y hablando de caldo, pues ya vámonos nosotros a comer al caldo del WRC. Y pues ya se nos acabó el tiempo, amigo. Yo sé que tú querías externar más. Ahorita en febrero viene el rally de Suecia en febrero. Y del 8 al 11 de marzo, el rally de México, que cumple sus 15 años. El primero en terracería. Y va a arrancar en el PIB, digo, va a arrancar en el Teatro Juárez, allá en tu tierra. Y va a ser un rally muy va a llegar al Pípila también. Al Pípila. Entonces vamos a ver. Por lo pronto nosotros ya llegamos al final del programa hoy. Pues los esperamos durante la semana con los cortes y pues esperemos que Luis Omar nos acompañe la próxima semana otra vez aquí en la mesa de Zona de Juegos. Por lo pronto, muchas gracias. Gracias.